Esto es Corrientes como tal, mucho más. Es que la responsabilidad de una firma define siempre un buen remate. ¿Esto es así, José Luis? Sí, yo creo que más que la responsabilidad es la cartera de clientes que tiene Tradición Ganadera, arraigada muy en el norte de Santa Fe, en Chaco y en, digamos, Santiago del Estero. Y nosotros, que estamos en el centro de Córdoba, que también tenemos ya mucha gente que viene a Laguna Limpia hace 5 o 6 remates, y como te diré, los últimos 3 remates, el toro cabeza de remate, siempre lo lleva un productor de nuestra zona. Como así también, Ricardo, un productor de ustedes, de Silobó, el toro Brangus. Sí, señor. Así es, sí, de la otra raza, de la raza Brangus, así como eligieron muchos toros Braford también, que se van a la zona de Villa Ángela, Chaco, donde nosotros tenemos una sucursal, el toro Brangus, cabeza de remate, también va para allá a la zona, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, se ha repartido mucho la compra entre la zona de la firma Grimaldi como de la firma Tradición Ganadera. Van todos los toros, se van lejos de acá, no van a quedar muchos toros acá en la zona. No hubo gran esfuerzo, se vendió ágil y rápido. Sí, sí, aparte de ágil y rápido, yo creo que a veces ha sido muy liberal por parte de la parte vendedora, en lo cual a mí, a Ricardo, nos ha dejado trabajar con total tranquilidad. Con Ricardo tenemos una afinidad, no de ahora, de muchos años, y eso nos permite a nosotros movernos, digamos, como si estuviéramos en nuestra propia casa. Así es. Hay que respetar algo, la claridad con que se vendió, las condiciones a la vista, bien claras, y así fueron aceptadas. Sí, por supuesto, se vendió todo con, los toros se vendieron todos con 90 y 180 días de plazo, las vaquillonas se vendieron con 60, 90 y 120 días, ustedes lo vieron, ustedes lo filmaron, la gente estaba toda presente, un solo comprador estuvo haciendo durante mucho tiempo ofertas por unas vaquillonas por teléfono porque no pudo venir, pero tampoco las compró, así que creo que está todo a la vista, el esfuerzo de la gente de la cabaña, de Del Fabro, la gente del personal, el esfuerzo de todos los que estamos en esto, creo que se vio reflejado en el remate de hoy. Mis amigos, muchas gracias, y yo les digo desde acá, seguramente el próximo año, ¿no? Así es, si los convocan, con mucho gusto, y bueno, y ustedes, Canal Rural, y ustedes con su programa, que yo siempre lo veo, ayudan mucho a lo que es esto, la ganadería, que cada vez hay más gente que está volviendo a la vaca. Gracias, mi amigo. Gracias, muy amable por venir, como siempre les digo, no se olviden todos los de Canal Rural, que en el interior están las vacas, en el interior están los compradores, en el interior están los esfuerzos, en el interior del país se trabaja mucho. Muchas gracias por venir. ¿Qué, José? Esto fue bueno, ¿no? Sí, la verdad que un éxito, el remate, un equipo de trabajo que se pudo apresar en la pista, la verdad que bueno. Se logró, se llegó muy bien, los precios nos acompañaron, la gente sigue apostando a la ganadería y bueno, contento porque el abuelo también vino de nuevo al remate, así que contento también por mi ahijada y mi sobrina, así que ya tenemos 4 generaciones acá trabajando, así que bueno, eso yo creo que es lo que más reconforta todo esto, es el equipo de trabajo que se pudo conformar. Laguna Limpia de Fabro Agropecuarias cumplen con un nuevo compromiso y esta vez con éxito. La verdad que sí, muy contento, a pesar que estamos en un año de transición, es un año que la gente nos acompañó, siguen apostando a nuestros clientes, así que yo creo que se puede decir que es todo un éxito para el año y un éxito también para un reconocimiento también para la empresa, todo lo que es el trabajo de todo el año. No, comí un buen asado. Que lo importante, un buen asado, compartir un buen día, una buena jornada y bueno, culminando con buenos precios, que creo que es el objetivo de todo este evento. José, será hasta el año que viene. Bueno, muchas gracias. Lamento que Isabel no nos ha podido acompañar, pero sé que ya de sus saludos, ya que me mandó, así que bueno, como siempre, Corrientes Cuembotá, respaldando y creciendo junto a nosotros. Gracias, José. Gracias a vos. César Del Fabro, el más fuerte, dijo el
laburo, Luis, ¿eh? Pero fuerte, estos remates son fuertes también, ¿no? Sí, sí, la verdad que para nosotros, viste, esto ya se convirtió en la frutilla del postre del año, porque es el último remate que hacemos y bueno, y es, está en nuestra casa, entonces para nosotros esto es bueno porque uno recibe a toda la gente acá en casa y bueno, y con la satisfacción que todavía el abuelo no nos puede ir acompañando como puede, pero sí, así que para nosotros eso es muy bueno. ¿Viste? Un momento de alegría, pero un año también de éxito, ¿no? Sí, sí, es un año que en todo lo que más o menos competimos anduvimos bien, en Palermo anduvimos bien, en la Nacional también. Y bueno, y culmina el remate con un buen remate, un promedio bastante interesante en todos los toros, que está alrededor de los 42, 43 mil pesos. La vaquillona más o menos alrededor debe haber hecho un promedio entre las elites y las otras alrededor de 25, 30 mil pesos. Y lo que se vendió muy bien es el lote de las terneras, que eso se volaron, viste que las 200 terneras prácticamente han hecho un promedio de 9 mil y pico de pesos, y siendo que es una ternera general, que no es nada especial. Bueno, un compromiso más del Fabro y un compromiso que viene para el próximo año, porque esto significa más compromiso. Sí, viste, todos los años uno trata de seguir renovándose y bueno, y que los chicos, que son los que vienen ya empujando atrás, sean los que tomen la posta y bueno, y que siga las cosas, y que bueno, que la ganadería tenga el repunte que todos estamos esperando, ¿no? Que con este cambio de gobierno haya un cambio de política y que bueno, que eso haga que esto siga creciendo, ¿no? César, muchas gracias y gracias por que nos haya acompañado el abuelo, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para vos, Isabel, que hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, un abrazo para todos ustedes y gracias por venir. Pero si el destino un día no permitiera de que yo volviera al pago donde nací. Bien, llegamos al final, nos encontramos la próxima semana con mucho más corrientes, ¿cómo está? Hasta la próxima semana y muchas gracias.